¿Qué es lo que rescatamos nosotros de la propuesta que hizo Zabaleta, que es el secretario de esta casa? Nosotros entendemos que las universidades en el conurbano, cuando se acercan al que demanda, lo que le garantizan es que comience y termine la carrera en un importante porcentaje. Perdón por la autorreferencia, pero los que somos primeros graduados de la familia, eso lo conocemos y muy bien, porque es muy difícil ir, caminar, irse a un lugar lejano, el trabajo, 3 o 4 colectivos, 12 horas sin comer y un montón de otras cosas que hacen difícil poder. Y cuando no tenemos una situación clara entre el resto de los que tienen que seguir participando en esta actividad, de llegar a la facultad, saber que tiene las posibilidades de conseguir los elementos para prepararse y ese tipo de cosas, el mejor formato es cuando se acerca a uno, cuando uno tiene cerca de su casa y no requiere de tanta inversión para poder cumplir con ello. Bueno, lo que ha sucedido con las 9 universidades creadas hasta este momento, en el conurbano sobre todo, estas posibilidades se han dado muy fuerte, tanto en Lanús como en Florencio Varela, como en 3 de Febrero, San Martín, La Matanza, Quilmes. Bueno, hoy nosotros entendimos el mensaje que Juanchi nos quería transmitir, tanto la senadora María Laura Leguizamón y yo, que somos representantes por la provincia de Buenos Aires, y el senador Pichetto, que es el presidente del bloque del Frente para la Victoria, hemos querido participar de esta propuesta y hemos presentado el proyecto para trabajar, si fuera posible, antes de fin de año, sino en los primeros días de las sesiones ordinarias del año que viene, pero que podamos tener en un tiempo vista la universidad concretada y empezar a trabajar para su implementación. Que garantice, vuelvo a insistir, a los chicos y las chicas de Hurlingham y algunos viejitos como yo que hemos tenido carrera a los 44 años, nos hemos recibido de otra carrera universitaria la posibilidad de poder hacerlo en su propio pago, que es lo que uno más busca en estos casos. Somos parte de un proyecto político que, al margen de crear 9 universidades públicas en estos años, digo, lo que está haciendo es concretamente acercar la educación a los pibes. Y nosotros tenemos 2.500, 3.000 chicos que todos los años terminan la secundaria. Y como pasó en Florencio Varela, en Lanús, en La Matanza, hoy nos vamos a dar esta posibilidad, este sueño de tener esta universidad, de que los pibes puedan estudiar en Hurlingham, de claramente entender que somos parte de este proyecto político que se desendeuda para mejorar la educación, que cambió la lógica de lo que ha sido el PBI en la Argentina del 2003. Digo, en el año 2003, cuando Kirchner asumió la presidencia de la Argentina, solamente el 2% del PBI se destinaba a la educación y el 6% al pago de deuda, y hoy tenemos una ecuación completamente inversa: el 6% se destina a la educación y el 2% al pago de deuda. Así que digo, estamos muy contentos. Nuestros senadores por la provincia de Buenos Aires han presentado el proyecto, va a haber tratamiento parlamentario, pero fundamentalmente un compromiso de un parlamento que desde hace muchos años viene legislando y produciendo leyes a favor de la gente, a favor de los jubilados, a favor de los trabajadores y a favor de la educación. Así que con mucha alegría le podemos decir y transmitir a través de ustedes a los vecinos de Hurlingham, a las vecinas de Hurlingham y a los pibes que vamos a tener en la Universidad Nacional de Hurlingham. Zabaleta, la semana pasada presentando en la legislatura el proyecto para la Fiscalía Descentralizada. Hoy está presentando en el Senado el proyecto para la universidad. ¿Esto de alguna manera es responder con hechos ante algunas cuestiones que tienen que ver también con la campaña electoral o con lo que se dice? No es mirarse el ombligo, como dice el senador Fernández. Nosotros estamos para que estos sueños, que son de tamaña importancia, puedan ser realidad. O sea, nosotros miramos lo que el pueblo de Hurlingham nos demanda. Nos demanda seguridad y planteamos que tengan una fiscalía descentralizada para acercar la justicia a la gente y para que cuide a nuestros barrios, para cuidar más nuestros barrios. Y hoy presentamos, una semana después, el proyecto de creación de la Universidad de Hurlingham, porque también es una demanda de los vecinos de Hurlingham desde hace mucho tiempo. Y aquellos que, en el caso mío, que soy candidato a concejal, queremos ser dignos de representar al pueblo de Hurlingham, tenemos que plantear estos debates. Y estos son los debates que me parece que, en el marco de cuestiones de Estado, digo, hace que hoy tengamos presente a Víctor Stefanoni, que es un dirigente histórico del radicalismo y presidente de la Comisión de Creación de la Universidad de Hurlingham desde hace mucho tiempo. Y hoy nos acompañó, estuvo con nosotros porque él también entiende, ¿no?, que hay cuestiones que son importantes discutir y que nosotros hoy las estamos plasmando más allá de las cuestiones electorales que no nos importan. Digo, acá o uno es autista porque no lo discute o son cuestiones electorales, y la verdad que todos los días la presidenta, el equipo de la presidenta, el senador Fernández, venimos resolviendo los problemas de la gente y planteando propuestas. Y bueno, esta es una propuesta más y un sueño que vamos a concretar en los próximos meses para los vecinos de Hurlingham. Lo bueno es que no solamente se genera un ámbito de estudio, sino también que todo esto le va a dar trabajo a mucha gente, ¿no? Sí, claro.
Claro, por supuesto. Es imposible llevar a la práctica. Lo que nosotros pretendemos es que todos los pibes y las pibas de Hurlingham fueran a la universidad y encontrarse con nadie que le dé clases. Necesitamos profesores y buenos, y formados, y preparados, y prestos a investigar y a seguir creciendo todos los días para que los formen. La universidad no te enseña a ser profesional, te prepara para ser un muy buen profesional. La impronta la tenés que poner vos, pero ellos, los que te enseñan, los que te abren la puerta al conocimiento, tienen que ser de la mejor calidad, y seguramente Hurlingham debe tener muchos y muy buenos. Hay que rescatarlos. Hay gente que a lo mejor no ha ejercido la docencia en muchos años y que, teniendo esta oportunidad, se va a sumar a esta propuesta de ayudar o de colaborar con los propios de su distrito en esto de la formación. Qué cosa bella que uno pueda tener un conocimiento y lo pueda brindar para que el otro lo mame y se haga de eso para la construcción de su propia personalidad y el desarrollo de la actividad que ha elegido como materia específica para conquistar. Yo creo que eso es lo más rescatable de todo este punto y que va a dar mucho trabajo a mucha gente, claro, sí, seguro que va a ser así. ¿Usted discute una elección en un terreno gobernado por un referente del Frente Renovado? Luis Acuña, ¿con qué se encuentra cuando hacen una recorrida por algún barrio? ¿Qué le dice la gente? Yo escucho todos los días a la gente. Digo, es imposible cambiar la realidad de un distrito si uno no habla y no escucha. La verdad que a los vecinos de Hurlingham, a mis vecinos, hace mucho tiempo que no se los escucha. Y me parece que es la tarea, y estoy convencido, no me parece la tarea de todo dirigente político, aquellos que pretendemos representarlos. Así que los escuchamos y a partir de escucharlos resolvemos estas cosas. Y planteamos esto, planteamos la fiscalía, planteamos modificar y ayudar a que haya mejor atención primaria de la salud, como hacemos todos los sábados durante 8 horas en el distrito, y está la universidad, y está la fiscalía, y están las netbooks de los pibes, y está la mejora que Alberto Scilioni, que la presidenta, mejor dicho, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de su ministro de Educación, logra en mejora de infraestructura en los colegios. O sea, este es nuestro trabajo. Digo, no nos esperen discutiendo ninguna otra pavada. O sea, nosotros vivimos en un distrito que desgraciadamente hace agua. Ahora, tampoco estamos para comentar los problemas de Hurlingham, lo que estamos para poner el pecho y para resolverlos. Y esa es nuestra tarea todos los días. Y todos los días en campaña y fuera de campaña. Porque claramente tenemos una presidenta, tenemos un gobernador que todos los días le explican a la gente cómo resolver distintos tipos de problemas y se hacen cargo, y fundamentalmente a los más vulnerables y a los que menos tienen. Y nosotros tenemos en Hurlingham muchos pibes, como decía Aníbal, muy capaces, que todavía les falta un trabajo o por ahí para pagar un boleto de colectivo. Entonces, por eso está claro que este gobierno les va a permitir poder estudiar y tener una carrera terciaria en el distrito, con la Universidad de Hurlingham. Así que hay mucha tarea, lo demás no importa. Zabaleta, en este contexto, ¿cuán importante es que se dé un debate en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en la previa de las elecciones? Me parece que es importante. Yo estoy de acuerdo con que se debata. Pero también lo importante para nosotros en la provincia de Buenos Aires es que todos los días planteamos cómo resolver problemas. Parece que el debate hay que darlo con la sociedad. Nosotros todos los días damos un debate con la sociedad hace 10 años. Acá tenemos un hombre que fue ministro del Interior, ministro de Justicia, jefe de gabinete, que ha dado debates constantemente y que se han resuelto enorme cantidad de temas, que es lo que en definitiva resuelve la vida de la gente, ¿no? Así que está bueno que se conozcan las propuestas. Aparte, la verdad que nosotros tenemos innumerable cantidad de respaldo, de propuestas y de hechos como para poder plantearle a la sociedad frente a los otros candidatos. Y yo estoy convencido que si se da, Martín Insaurralde lo va a hacer de la mejor manera, porque tiene experiencia de gestión y porque nos representa dignamente.